Viene lo chido, ¿no? Se viene lo chido, se viene lo chido. Vemos, ¿no? viene lo chido. Mañana nos vemos, ¿no, perchita? Mañana nos vemos. Mañana. O sea, tengo curiosidad, ¿eh? De la esto, ¿eh? De los niños. Esto. Yo creo que va a ser torneo top, ¿eh? Es cierto. 8 de la tarde el programa. Cu cuatro partes de 10, dice uno. Bueno, mañana todo. se explicará todo. Mañana es draft y explicación de todo. Pero Hostia. ¿Sabes que hay un día de entrenamiento? Sí. Claro, es decir, entrenan en el Cupra todos juntos al día siguiente. Hay 11 y claro. 12, correcto. Yo tengo al hijo de Leo Messi, chicos. A Mateo. <laughs> ah, que le he ha hecho Expulsito. Perdón, perdón, perdón. Hostia, he dicho dice uno, ¿ves? Es que Expulsito ahora mismo está en decadencia. O sea, es uno más del chat. Yo tengo a Milan, eh. Tú tienes a Milan Piqué. Sí, sí, a Milan Piqué. Fan de no, troncos, no, eh. Son, bueno, cuatro cuartos pues de ser, ¿eh? minutos. Pues o sea, ser. baloncesto. Baloncesto. Espérate, ¿me están yendo por aquí? Que cada jugador tiene que jugar obligatoriamente 10 minutos. Hombre, Spursito, ¿qué tal? ¿eh? Verano cojonudo que te has pegado, ¿no? Sí, hasta que saliste tú a decir que éramos el peor equipo de la Kings League. No mentí. <laughs> no, no mentiste. Una cosa, mojaos, ¿quién es la peor gestión de la Kings League? Yo di una respuesta. ¿La vuestra cuál es? Os escucho. Yo, si hubiera algún equipo que tiene más dinero que los demás equipos y que no ha pisado nunca una final de Kings League, diría. diría uno. Pero no creo que haya ningún equipo así. Pero a ver, esposito, puedes decir. Ah, no, sí, que la porcinos, PG... porcinos, coño, porcinos, es verdad. Es increíble, es increíble. Ha estado bien es tirada bien. esa, ¿eh? Yo no había pensado ah. en esa, tío. Ha estado bien tirada, sí, ha estado bien tirada. Hasta, hasta que te acuerdas que este tío en ocho meses ha ganado cuatro partidos. <laughs> está bien, está bien. Ha estado bien, bien. bien tirada, está bien tirada. La del dinero ha estado bien tirada. La suerte que habéis tenido de que el gilipollas de Gerard Piqué ponga los putos sotouts en esta liga, ¿eh? Si no ahora mismo es probable que hubiese ganado alguna liga y os estaría dando por culo, ¿eh? Qué suerte habéis tenido de que ponga la puta mierda de los sotouts de los cojones, ¿eh, tío? De verdad, no me ha, no me ha ganado una de en 40 minutos en la puta vida. De verdad, iros a tomar por culo, tío. Yo también pedí por sotouts. Es duro, ¿eh? Es duro. No, yo dos veces por sotouts. Cuartos y semis, tío. Joder, macho. Tío. Prefiero sí, Porque, a ver, has hecho peor partido, obviamente. Claro, y es y como, mira, ya está, hemos sido peores. Ya Ya está. Ya, está. ya pues bueno. También, duele, pero... Eh. Sí, es duro, pero, bueno, hemos sido peores. Sí, pero es, es verdad, eh. O sea, te meten cinco y te vas jodido, pero dices, he sido tan inferior que dices, mira, tú, lo voy a hacer a la vida, ¿sabes? Claro, y ya luego está. descartas a cinco y ya está, y te da igual todo. Luego echas al entrenador, <laughs> al segundo. <laughs> No, luego sí, luego obviamente haces de todo, ¿no? <laughs> claro, lo había hecho a todo el mundo, claro, te va, pero ya está, pero, pero bueno, te han goleado. Pero por lo menos, tío, no te vas con los shotouts de mierda, claro. ¿sabes? Es que el, claro, el pero... no es un penalti normal, es que lo normal es fallarlo, yo diría incluso. ¿eh? ¿Han subido? ¿El reglamento está subido no, a la web de la Prince? Claro, es lo que yo estaba diciendo, en plan, leedlo porque os prometo que son cuatro partes de diez minutos, al final de la segunda parte se hace el dado, al final de la cuarta parte se hace el gol doble… O sea, solo cambia eso y es obligatorio que cada jugador juegue mínimo una parte entera. Y no el gol doble nada. que es al minuto ocho del último cuarto o cuando claro. acabe el último cuarto. Minuto claro, 8, ¿no? vale. minuto ocho. Me hace ilusiones, va a ser muy chulo, eh. me, me los imagino con la camiseta así pequeña del Rayo tío y me, me, me muero de amor, eh. Va a ser amorado, muy top. Amorado. Y yo creo que les va a hacer una ilusión espectacular, la verdad. Sí, no? que lo tenía, ¿ver? Bueno, que, que, que el draft se ha hecho en privado. Básicamente por ah, una cuestión que place. me parece que está muy bien, que es que, que, que para que ningún chaval sea el último en ser elegido. O sea, porque eso, obviamente, a veces te crea algún trauma en el patio del colegio y tal y cual. Que ahora sí son todos muy buenos, porque están todos en el draft. Entonces, se ha hecho un draft en privado. Entonces ya tenemos todos el draft hecho. Yo no os lo quería decir. Uh -huh. Por eso a Tom Perchita y dice: Acabo uh -huh. de hacer el draft. Y yo, ¿qué dices? <laughs> no no, no <laughs> nada. Claro. Mañana, tanto los chavales como la gente de Twitch, pues sabrá a qué claro. equipo van. Ya está. Entran todos los chavales de golpe en un equipo. Por ejemplo, dirán, los porcinos son y dirán los, los, los 12 hombres. hombres de golpe. Creo que es, es un día entero, se juegan un grupo y el otro día se juega los otros grupos. No, ¿sabes? puede ser, puede ser, por lo que dices Pulser, es que si no son 12 equipos. O sea, en claro. el mismo día. ¿Hay algún chat que viene de fuera? De Madrid. Sí, no de Barcelona, una... me refiero, claro. De Madrid o algún. Sitio. Yo tengo un, un jugador del Leganés. Ese ya sabe que está en el rayo, ¿no? Spurs. Me <laughs> no, no. voy a pirar, tíos. No, no, no. <laughs> bueno, igual hay más de uno en el draft del, Le del Leganés. Bueno.